En Tabasco también se han registrado altas temperaturas. La gente con sombrero, sombrilla o en la sombra busca cómo protegerse de los rayos del sol. Temperaturas superiores a los 40 grados centígrados se registran en Tabasco. La población en lo general busca cómo protegerse de los intensos rayos del sol. Está insoportable, está sabroso. Ese es el calor del Edén. Insoportable. De esos calores que no se soportan, a pesar de que estamos acostumbrados al calor. En las calles, las personas utilizan sombrillas para taparse de los fuertes rayos solares y buscan refrescarse. Tomar lo más que pueda agua. Tomar lo más que pueda agua y cuidarme, tratar de no estar en lugares muy calurosos. Muy fuerte, la verdad. Sí. Muy, demasiado fuerte, pero el fuego ayuda. Para mitigar un poco la calor de Tabasco. Creo que hoy está un poquito tenue, ¿eh? Sí. Sí, un 38, quizás 38, 40 grados. Sí, lo busco, pues, un poco como un suero, lo busco mucho. Para otras personas, realizar sus labores cotidianas les resulta más agobiante. 40, digo yo. Ando barriendo en la calle Juárez. Sí. Entonces pues, yo me lo siento pues pesado. Los estudiantes también se ven afectados por el intenso calor y los fuertes rayos solares. Se siente muy, muy caluroso todo esto y pues está feo irse caminando a la escuela. Pero cuando me vengo caminando, trato de tomar agua fresca. Hasta el momento, las autoridades de salud del estado no han informado sobre golpes de calor o cualquier otro padecimiento a consecuencia del calor que esté afectando a la población.